El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Diego Alejandro Vázquez, se defendió de los señalamientos de la rectora de la Universidad de Nariño, en las que asegura que uniformados del ESMAD ingresaron sin autorización de las directivas al antro de educación superior para disipar manifestaciones protagonizadas por estudiantes el pasado 27 de octubre. Miren, nosotros como Policía Nacional actuamos frente a situaciones que generan inseguridad o que afectan la seguridad de las demás personas. Hay un derecho a la protesta, hay un derecho a manifestarse, es válido. Como yo le manifestaba a la señora rectora en una reunión que tuvimos en un Consejo de Seguridad posterior a los hechos el pasado viernes en la alcaldía, nosotros actuamos frente a lo que se evidenció en ese momento. ¿Y qué se evidenció? Unos jóvenes encapuchados con artefactos explosivos no convencionales que estaban lanzando fuera del plantel educativo, donde afectaban la integridad de otras personas y ponían en riesgo su seguridad. Estas personas que protagonizaron desmanes aún no han sido identificadas para adelantar procesos penales. No han sido identificadas, pero trabajamos en ese sobre ese particular. Es importante lograr establecer las identidades de estas personas porque pues no se puede continuar con esta afectación en permanente. Posterior a los hechos tuvimos un llamado de algunos jóvenes universitarios quienes manifestaron su inconformismo por lo que estaban haciendo estos encapuchados, quienes manifestaron un respaldo total a la actuación de la policía por este acompañamiento y quienes sentían que realmente estas actividades dibujaban su centro educativo y que se sentían un poco avergonzados por esa actividad. Tuvimos ese llamado y tuvimos ese comunicado por parte de algunos estudiantes que se encontraban dentro del plantel y que no hicieron parte de estos hechos vandálicos.